Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Versus. Esta semana vamos a hablar de Martyrs de 2008 frente a su adaptación estadounidense, como siempre, del 2015, titulada de la misma forma, Martyrs. Esto es una petición de Jesús López Aro y Derly Leonardo. Así que os mando un saludo, os dedico este vídeo y muchas gracias por la petición. Como sabréis, este vídeo contendrá spoilers sobre las películas. No sé si destripo mucho, pero algún spoiler seguro que hay. Así que el que no haya visto estas pelis, pues mejor que no vea el vídeo, pero lo dejo a su elección. Nada más, espero que disfrutéis de este vídeo, espero que os guste y comenzamos. Quizás uno de los versus más actuales, y es que la primera película de Martyrs se estrenó en el año 2008, así que muy antigua no es, que digamos. Esta película nos situaba en Francia a comienzos de 1970. Lucy, una niña desaparecida un año antes, es vista mientras camina por una carretera. Se encuentra en estado catatónico y es incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido. Esta es la sinopsis oficial, muy escueta, que no cuenta nada y que en verdad esconde mucho más de lo que la película realmente es. Y creo que me parece eso muy interesante. Hay sinopsis actuales que te cuentan toda la trama. Martyrs, en su momento, supuso un soplo de aire fresco dentro del cine de terror. Tengo que confesar que estas películas francesas estilo Martyrs, Alta Tensión o Al Interior me gustan bastante. En concreto, las películas de Pascal Laugier me gustan. Este director venía de dirigir la película Saint Ange en 2014. Su última película, por cierto, fue Ghostland, de la que hice crítica en este canal y que me pareció de lo mejor del año pasado en cuanto a este género. También fue una película bastante criticada por los críticos precisamente por la cantidad de sangre injustificada que en ella se ve. Para mí, no es del todo así. La película va directa al grano, es decir, casi desde el minuto 1 empieza fuerte, y así mantiene el nivel, pero tiene dos partes muy diferenciadas. La primera parte para mí es superior a la segunda. En ella se maneja muy bien el suspense, el ritmo, y nos deja bastante desconcertados en muchos momentos. Y es en el momento del giro, algo habitual en las películas de este director, donde quizás es más fallida y su tramo final. Es donde tiene lugar las explicaciones que nos hacen entender lo que ocurre en la primera parte y nos desconcertó de aquella. Quizás es la parte más dramática de la película. Decía que no estaba de acuerdo con la crítica especializada de que es sangre por sangre, porque para mí, la sangre está más que justificada, y es que es un recurso muy bien utilizado y necesario para la trama de esta película, para generar odio y repulsa a los hechos que se ven. Y por tanto, la gran presencia de gore en esta película, para mí, sí que está justificada. Y no es algo gratuito, como podemos ver en otras películas, sino que es necesario para el desarrollo de la misma, a mi forma de ver, claro. Claro está que os tiene que gustar mucho este tipo de películas, las películas violentas y gore, y es que es una película muy explícita, que en momentos puede ser dura de ver, y puede dejar mal cuerpo, porque tiene escenas que son realmente desagradables. Su base no es dar miedo al espectador, ni siquiera lo intenta. Digamos que no es una película de terror al uso, por lo que el que vaya buscando miedo o sentir miedo, no lo va a encontrar. Ahora sí, esta peli deja mal cuerpo. Eso seguro, porque visualmente es, sinceramente, asquerosa. Y lo refiero dentro de lo que es la trama, porque la verdad es que mola mucho. Es una película que se queda durante unos días en la retina y en la mente del espectador, sobre todo en la memoria, porque más de una vez puedes acordarte de ella. Eso sí, más que nada en lo que cuenta esta película, digamos que puede hacer reflexionar a los que vean esta película. La interpretación y dirección es simplemente maravillosa, aunque no me sorprende viniendo de este director que también escribe esta película. A muchos les crea mal rollo, para otros es sangre sin sentido ni coherencia. ¿Vosotros de qué lado estáis? Podéis dejarlo en comentarios. ¿Te guste esta película o no? Desde luego no deja indiferente a nadie.
y es una película que se puede debatir muchísimo. ¿Qué podemos encontrar? Maltrato psicológico, infantil, de género, maltrato físico, asesinatos y muchas cosas más llevado de la forma más bestia y bruta posible, que convierte a nuestros protagonistas precisamente en lo que dice el título, mártires. Esta película no tiene ningún tipo de secuela, pero en 2015 hicieron un remake, para mí del todo innecesario, como muchos. Vamos a hablar ahora sobre él. Como he dicho antes, el remake se estrenó en 2015, aunque podría ser más bien la adaptación estadounidense de la película francesa. Algo habitual de ellos, rehacer películas extranjeras que han tenido éxito. Lo hemos visto con Quarantine, que era adaptación de Rec, y lo veremos con Train to Busan, una película muy buena de zombies coreana que va a ser también adaptada a Estados Unidos. La trama de esta película es una mujer y su amiga de la infancia buscan vengarse de los captores que la secuestraron y torturaron años atrás. Vamos a ver. Está dirigida por los hermanos Kevin Goetz y Michael Goetz, que tuvieron un gran debut antes que esta película y que se esperaba grandes cosas de ellos. Pero, para mí, no es así. Cuenta con un guion de Mark Smith. Este escritor ya había realizado guiones para otras películas de terror, como por ejemplo Vacancy 1 y 2 y The Revenant, y la recientemente estrenada Overlord. Esta película es inferior en toda la original. Como aquella, se notan claramente dos partes dentro de ella. La primera, la que en la anterior nos dejaba desconcertados, aquí es un copia y pega yankee del trabajo de Laugier. Sigue exactamente los mismos pasos, misma trama, incluso algunos mismos escenas. Lo cual para mí siempre resta muchos puntos a un remake. Ya sabéis que los remakes que copian el original, pero haciéndolo todo peor, no me gustan, salvo excepciones como el de Las colinas tienen ojos, que ese sí que me parece muy bueno. Tras esta primera parte, que se limita a hacer lo mismo que la otra, llegamos a una segunda donde en la original teníamos las explicaciones y el final. Aquí en esta segunda parte intenta ser original y se desvincula de lo que hizo la película del 2008, creando una nueva historia siguiendo su propio curso, cosa que le hace ganar unos pocos puntos por originalidad. Pero es que no es necesario este cambio. El desenlace tiene un giro que está totalmente forzado para intentar ser diferente al original y así conseguir sorprender al espectador, pero es totalmente fallido y para mí se carga todo lo anterior. Si ya habías copiado la primera parte, daba igual copiar la segunda, porque al menos hubiese sido más coherente con lo que es la trama general de la película. En cuanto a las actrices principales, Troyan Belisario y Bailey Noble no lo hacen nada mal, la verdad, pero aquí estamos comparando. Y si tenemos que comparar con las protagonistas de la película original, aquellas le superaban en todo. Este remake, al contrario que la película original, no consigue transmitir la tensión y el dolor, el desconcierto que sí conseguía la otra. Y por tanto, en general, es un remake, para mí, bastante fallido. Así que, chicos, creo que claramente está bastante seguro con cuál de las dos películas me voy a quedar. La original es superior en todo a este remake. Aparte de ser original, dentro de la trama, es dura, difícil de ver, explícita, gore y nos deja muy mal sabor de boca con una primera mitad muy buena, aunque algo fallida en su desenlace, pero es un gore que para mí, como he dicho antes, es necesario para el desarrollo de esta trama. El remake es muy, muy flojo, no logra transmitir y su primera parte es una copia para desembocar en un giro diferente, pero forzado y bastante malo, que destroza lo visto antes dentro de la propia película, así que creo que hubiese sido mejor copiar la otra entera y ya está, como hizo Psicosis o como hace Quarantine. Así que, para mí, de entre estas dos películas, sin duda, me quedo con Martyrs del 2005. ¿Con cuál de las dos os quedáis vosotros? Es vuestro turno. ¡Wey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch,
donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox@gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el Versus de Martyrs del 2008 y luego su adaptación del 2015. Esta es mi opinión y por lo tanto esta es, mi versión de con cuál de las dos me quedo. Ahora en comentarios me podéis dejar con cuál os quedáis vosotros, si preferís el remake, si preferéis la película original, lo que queráis. Como siempre, es bienvenido siempre y cuando sea con respeto, si no, iréis al aire. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Demons are laughing at you.